Buenas noches. Sí, efectivamente, como lo comentabas, agentes de la Policía Anticorrupción detuvieron hoy en horas de la tarde en la ciudad incontrastable a Eduardo Bendezú Butarra, ex secretario de prensa de Perú Libre y ex director de transportes de Junín y también de tránsito y transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Sobre el procesado por el caso Dinámicos del Centro, el Ministerio del Interior ofrecía 50.000 soles de recompensa por la información de su paradero. Bendezú Butarra estaba como no ha habido desde agosto del 2021 y fue capturado hoy sábado en su vivienda ubicada cerca de la intersección de los jirones Huancas y Huánuco en pleno centro de la ciudad incontrastable. José Eduardo Bendezú Butarra es investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y cohecho pasivo propio. Su captura, bueno, ha conmocionado aquí a la población y autoridades de la ciudad de Huancayo. En mayo del 2023, la Corte Suprema de Justicia ordenó cambiar la situación legal del también abogado de comparecencia con restricciones a 36 meses de prisión preventiva. Según la investigación fiscal, Bendezú Butarra utilizó su posición como director de transportes y comunicaciones en el gobierno regional de Junín para favorecer a personas allegadas a Perú Libre con contrataciones. También habría permitido la entrega de cupos que fueron usados en la campaña de Pedro Castillo. Las autoridades policiales y del Ministerio Público han dado cuenta de que el detenido va a ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente en vista de la requisitoria que pesa sobre esta persona. Es la información que nosotros podemos resumir, Omar, es lo que ha ocurrido hoy en la tarde aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. Listo, Pedro. Bueno, es una investigación, recordemos, que data del 2019 y, como hemos señalado, está involucrado también Vladimir Cerrón, que fue gobernador regional justamente. Pero hay algunos datos también interesantes aquí que circula a través de Infobae, que dice a través cuando fue detenido este señor José Eduardo Bendezú Butarra, dice lo siguiente a un medio que se llama Huanca York Times. Logró captar el momento en el que Bendezú era conducido por la policía rumbo al aeropuerto de Jauja con destino a Lima y expresó algunas palabras. En lugar de referirse a su situación, el ex dirigente de Perú Libre defendió al partido. Dijo lo siguiente: vamos a seguir luchando por una patria soberana y libre, fuerza nacida del pueblo hasta más allá de la victoria, dijo a los policías que lo ayudaban a ingresar a la movilidad. Bueno, Perú Libre también se ha pronunciado, por supuesto, respaldando al ex dirigente de Perú Libre, José Eduardo Bendezú Butarra. El Ministerio del Interior también ha publicado información a través de sus redes sociales. Dice lo siguiente, ya lo vemos en imágenes: en un nuevo golpe a la policía, la policía capturó a José Eduardo Bendezú Butarra, quien estaría vinculado a la organización criminal Los Dinámicos del Centro y estaba incluido en el programa de recompensas del Mininter. Se pedía, recordemos, por él, por su captura, 50.000 soles. Bueno, vamos a ver si esto acorta, digamos, el trabajo de la policía para la captura también de Vladimir Cerrón.